¿Qué tal, mi gente? Welcome. So today, I'm gonna be making some sweet potato fries, but guess what? I'm not gonna be using oil at all in this recipe, and it's gonna be baked, not fried. Para hoy, voy a estar preparando una papa dulce, pero como me corrigieron la vez pasada, camote. Y esta receta no va a tener aceite y va a ser horneado. Así que, let's go. So first step, first thing you guys need to do is you gotta go ahead and cut the sweet potato fries. You can do whatever size you want. I like either 1/4, 1/4 inch. It don't really matter. You cut it to your preference. But the cool thing is that you gotta soak the fries in cold water for about 10 minutes. Okay, lo primero que hay que hacer, el primer paso es cortar las papas en pedazos, las papas fritas, cortarlas, el camote, y ponerlas en agua fría por unos 10 minutos. Ese es el primer paso. Ya aquí yo lo hice. So you can see I already done this step. Okay. Second step is you're gonna go ahead and get all the ingredients. Don't worry, I'm gonna be putting the ingredients in the description, but basically what you need is garlic, you need onion powder. You're gonna be using paprika. In this case, I'm using cayenne pepper. And you're gonna be using black pepper. So los ingredientes son los principales. Ese es el segundo paso, es conseguir todos los ingredientes que necesitas. Ajo, cebolla en polvo. Yo estoy usando cayenne pepper, pero puedes usar paprika. Y estoy usando entonces pimentón negro. All right, so I already left my sweet potato fries here for about 10-15 minutes in cold water. The reason why we're doing this is because now we're using no oil, right? So it's gonna help to absorb some of the spices that we're gonna be putting on it. So el paso número 4 es este, en donde estamos drenando entonces el agua de las papas para que entonces pueda absorber las especias. Como no voy a estar utilizando aceite, entonces hay que utilizar alguna forma para que las especias se puedan entonces absorber. Entonces este es el paso de aquí. Vamos entonces al paso número 5. So now we're gonna go ahead and go to step number 5. Okay, so next step we're gonna be doing is we're gonna mix all these spices. So we're gonna be mixing the garlic powder, the onion powder, paprika, if you wanna be using paprika, or cayenne pepper in this case, and what is the black pepper. We're gonna be mixing all that, and it's gonna be looking like this. Now, en español es, para lo que es el ajo, y lo que es la cebolla en polvo, y lo que es entonces el paprika, o el cayenne pepper, dependiendo de cuál estás utilizando, lo vas a mezclar. Para eso, es una taza, o no es una taza, es una cucharada, ¿verdad? Y de lo que es el pimentón negro, es media cucharadita. So back in English now. In English, the only thing what I forgot to mention is that it's gonna be 1 tablespoon on all these ingredients that you see right here, which is the onion, the garlic, and the paprika or cayenne pepper, and it's gonna be 1/2 teaspoon of this. But don't worry, like I said, I'm gonna be giving you all the ingredients. All right, guys, so what I'm gonna do now is I'm gonna get my pan and my parchment paper. And what I'm gonna do now is gonna put all my fries in it, and I'm gonna be tossing or sprinkling a little bit of my spices on top. What's gonna help us is that that's gonna give you that extra crispiness. That's why we're using the parchment paper to give you that extra crispiness, and that's why we did the process prior of soaking in the water to avoid using the oil. So because we wanna make this recipe as healthy as possible, so especially in my case now that I'm prepping for a competition, but you don't have to. If you decide to use oil, so it will be approximately 2 tablespoons of oil that will you require. So I'll put the recipe with oil or without oil, so as you can already see. Now, in Spanish, en español es, lo que estoy utilizando es este papel parchment, que nos va a ayudar entonces con la consistencia de las papas. Le va a dar un crujiente a las papas que va a darte esta sensación como si te la estuvieras comiendo como papas fritas, como si estuvieran freídas. Entonces lo que vamos a utilizar es el papel y utilizamos uno de estos recipientes, y lo que haces es que las colocas y tratas de hacerlas no tan pegadas unas a la otra. Le das un espacio para que puedan entonces tener pues una mejor consistencia. Una vez que terminas de hacer eso, le voy a entonces a colocar un poco de lo que son las especias en la parte de arriba y lo colocamos entonces al horno y sería todo. Así que vamos a hacer esto y una vez que terminamos de hacer esto, yo regreso entonces ya cuando está listo. Ok, entonces
Ya le puse entonces lo que son sprinkles de lo que es el spices. Y ahora lo vamos a empezar a colocarlo. So I already sprinkled a little bit of what my spices were. And with that now, just to put it in the oven, I'm gonna put it for like about 10 minutes. And then just look at it. See, I'm actually gonna put it in my oven for 425 Fahrenheit. And I'm gonna put it for 10 minutes. And then I'll take it back, flip it, see how it looks. I'm back for about 10-15 more minutes and see how it goes, okay? So, let's go. Now in Spanish. Lo voy a colocar al horno. Lo voy a poner por unos 15 minutos. Primero, a ver cómo queda. Y estoy utilizando 425 grados Fahrenheit en el horno. Y después de ahí, entonces lo colocamos a unos 10 minutos más después que los primeros 15 minutos iniciales. Así que ahora vamos a ver cómo queda. Listo. They are done. So the only thing that I will advise you guys is that you can use a little bit of salt. It will help you amplify that flavor, the sweet potato fry, but they came out pretty good actually. So in Spanish now, ya salieron del horno, la saqué, la dejé más o menos como unos 10-15 minutos en el horno la segunda vez y la saqué y aquí está el resultado. Así que lo único que me queda entonces es disfrutarla. Así que esto fue la receta. We didn't use no oil for this recipe. Strictly just water. I soaked the sweet potatoes in water and I used a couple of spices. You can add a little bit of extra salt. No usé aceite para esta receta y le puedes agregar un poquito de sal para simplificar entonces el sabor y lo puedes acompañar entonces con ketchup o esta salsa barbacoa vegana, por supuesto. Así que nos vemos en la próxima receta. I'll see you guys next time. Thank you. Bye.